de siempre. No hemos recibido respuesta. Llevamos 5 meses de pandemia. Ni una ayuda para los músicos. Acá hay un clientelismo claro y hay que decírselo en la cara, señor secretario Medina. Aquí hay clientelismo. Usted se benefició con su escuela Lumen Artística, con fondos que venían para los más necesitados. Es la misma protesta. Ojo, que acá vamos a seguir peleando hasta que escuchen a los más necesitados. Nada, nada, seguimos la misma, seguimos la misma. Estamos haciendo bonos, hacemos comida para vender, para recaudar fondos, comprar mercadería y ayudar a los más necesitados. Hagan cruce de datos, es simple. Hagan cruce de datos, ¿quiénes son los que están más perjudicados? Pero lo que pasa es que vos no podés cobrar ni IFE para recibir algo del gobierno. ¿Me entendés? ¿Y quién vive hoy con 10 lucas? ¿Me entendés? Entonces el tipo quiere que seamos indigentes. Somos artistas. Y ahora lo está haciendo Salta, que va a sacar una ley para pedir ayuda para la cultura. Todos los artistas. Ojalá algún día nos escuchen acá.